El ciclismo que tantas alegrías nos regala a diario también nos entrega momentos de reflexión, de tristeza y de llanto. Y hoy el ciclismo está de luto por la muerte de Bjørn Lambrix, uno de los integrantes del lote internacional que se ha ido y se ha ido en competencia en el Tour de Polonia. Don Edgar Montoya, bienvenido. Muchas gracias, John Jaime. Usted también bienvenido de nuevo a nuestro programa. No, sí, lamentablemente siempre arrancamos con noticias buenas, positivas, y lamentablemente hoy tenemos que comenzar con este tributo a Lambrix, porque realmente un ciclista de 22 años, con muchas expectativas el belga, y realmente extraordinario como venía y haber muerto pues en esas circunstancias, ¿no? En el Tour de Polonia. No es el primero que fallece en competencia, pero el sentimiento siempre será de dolor cuando esto pasa. Don Chemo Quiroz, bienvenido. ¿Qué tal, don Jaime? Un saludo cordial para usted, bienvenido al programa. La verdad que usted siempre con su trabajo y viajando y haciendo cosas. Hombre, la verdad que es duro, es injusto las muertes. Hay muertes injustas. Esa es una de las muertes injustas, la de Scarponi, la de Casartelli, que fue el último que murió en el Tour de Francia hace 8 años, Fabio Casartelli, italiano. Pero bueno, la vida continúa y el mejor homenaje que se puede hacer a quien muere en la bicicleta es seguir montando. Seguir pedaleando. Don Fernando Calle, bienvenido a Ciclismo en Grande. Y noticias que enlutan, que generan sentimientos de dolor, pero que hacen parte del ciclismo. Claro, indudablemente. Queríamos estar hablando quizás de un buen ataque, de una buena posición en la cronómetro, pero son cosas que le hacen contener a uno la respiración, sobre todo este Lambrix que ahora pedalea en la eternidad. Y esto es un mensaje para todos los conductores, a propósito, aunque lo del Lambrix fue en una acción de carrera. Vamos a respetar la vía y la vida. Compartamos la distancia, la podemos compartir con los ciclistas. Y el ciclista también a respetar las normas de tránsito y verá que ambos podemos compartir la vía. Un ciclista que tuvo enfrentamiento y rivalidad directa con Egan Bernal, actual campeón del Tour, y que se lo encontró, sobre todo, es muy recordado el duelo entre ellos en el Tour del Avenir. Exactamente, porque en el Tour del Avenir quedó primero Egan Bernal en el 2017 y segundo fue Lambrix, y que inclusive hasta disputaron una etapa, inclusive en el Tour del Avenir, y queremos como recordar ese momento, ¿no? La disputaron al sprint, era una etapa de montaña, y ya llegó el ataque final que fue de Lambrix, claro. Y la respuesta de Egan Bernal. Vamos a mirarlo y así le hacemos homenaje a Lambrix y también homenaje a Egan Bernal, campeón del Tour. Il dit que c'est lui qui va peut-être aller gagner l'étape. Ah, ils se connaissent bien les deux. Hein. El de la camiseta amarilla es Egan Bernal, que era el líder del Tour de la Vida. El de blanco es Lambrix, que ahí ataca. Le plantea el ataque al líder Egan Bernal. Y se quedan los dos austriacos que estaban en el grupo de adelante. Y quedó la etapa entre el corredor colombiano y el corredor belga. Pero miren que Egan Bernal detrás de Lambrix. Se le espera como la última opción cuando faltan pocos metros, 100 metros, y ataca brillantemente. Es decir, el ciclista sabe cuándo, dónde, ni antes ni después el ataque, lo hace Egan Bernal. No necesita hacer dos tiros al aire para pegarle lo que es. Este muchacho era un gran corredor, que hace un gol en el Avenir, y bueno, segundo grandes corredores que estuvieron en los primeros lugares. Y digo yo grandes corredores, si uno menciona a Fiñón, si uno menciona a Lemos, si menciona a Miguel Indurain, a todos esos corredores que estuvieron en esa prueba. Mire el gesto de la derrota cuando sacude la bicicleta, porque queda un poquito disgustado por no haber podido. Pero mire el ciclismo atacante. ¿Sí? El retador y el que lleva la camiseta, el retador es Lambrix. ¿Qué tiene que hacer? Atacar, no dejarse llevar. Me imagino que hace 8 días, hace 15 días, cuando terminó el Tour de Francia, habría dicho Lambrix, con él perdí el Tour del Avenir. Con él me di el mano a mano. Con él me di el mano a mano en el 2017. Ahí estaba entonces el homenaje a Lambrix, que se ha ido a pedalear al mundo celestial, y nosotros seguimos pedaleando acá en Ciclismo en Grande. ¿Y cómo es la vida? Mientras se da el drama de unos, se da la alegría de otros. Esta semana fue importantísima porque fue la semana del homenaje a Egan Bernal en la ciudad de Zipaquirá, en un homenaje que tuvo muchos matices, muchas cosas para destacar y muchas frases que recordar. ¿Qué le gustó a usted del homenaje, Chemo? A mí lo que más me gustó fue la demostración de Egan Bernal, de que es un monstruo en todos los aspectos. Hablando, montando en bicicleta. Manejó muy bien la situación. No sé si tuvo tiempo de un día para otro de organizar todo lo que organizó, y eso lo hacen los grandes. ¿Qué le gustó a usted del homenaje? Dos cosas me gustaron. En primer lugar, que fue más bien un homenaje que él quiso hacerle a quienes le ayudaron. Sí, no fue un homenaje realmente a Egan, sino fue un homenaje de Egan a todos los que tuvieron que ver con su
con su título del Tour de Francia. Sí, porque no quiso que lo llevaran en un carro de bomberos. Dijo, yo salí de Zipaquirá en bicicleta. Y vuelvo en bicicleta. Hace subir a tres personas importantes que, en su vida, como Pablo Mazuera, como Fabio Rodríguez y como el otro señor que se llama Avellaneda. El otro entrenador. Santiago Avellaneda, creo que es. Sí. Sí. O sea, un reconocimiento a él y a su pueblo realmente. O sea, es una cosa que me llamó mucho la atención. Y el hecho que Lucho Herrera haya llevado a su hijo para que conociera al campeón del Tour de Francia. Lindo. O sea, lindo. Eso me parece también una cosa bonita. ¿Y qué te llamó la atención, Fernando, de ese homenaje en Zipaquirá? Muy sobrio. Solamente de grandes hombres. Sin nada de boato, de estridencias, ni nada. Y lo más lindo, que es la historia de los pueblos cuando la escribe gente como Egan Bernal. Claro, porque deja a Zipaquirá para la historia. La historia de todo pueblos. El mundo se habla de Zipaquirá. Claro, porque ya el ciclismo a través de su andar ha elevado a la categoría, digamos, de parajes, de lugares, a través de sus grandes hombres. No, y además, ¿sabes Niño por qué? Cucaita, José Patrocinio Jiménez, Ramiriquí, para decirlo despacio. Don Ramón de Marinilla. Don Ramón de Marinilla. Urrao de Rigoberto. El Urrao de Rigo. El Urrao de Rigo. La Bretaña de Bernard Hinault, la Navarra de... No, y sabes qué es lo bueno de todo eso, que uno mira y el mapa del ciclismo en Colombia tiene muchos pueblos. No es un mapa cerrado, no es un deporte que los grandes campeones salgan de la misma ciudad, no. El deporte general hay que aprovecharlo para aprender cultura general, para aprender geografía, para aprendernos las ciudades de los países, siquiera las capitales de los países que la gente no las conoce. Sí, a propósito del mapa... Ya se extendió hacia el norte, hacia Montería. Claro. Y hacia el sur a Álvaro Hoss. Y hacia el sur a Nariño. Claro. O sea, estamos abriendo ese mapa, ¿no? Sí, Nariño sí. Desde Carlos Campaña. No, por eso, pero no, pero ahora. Pero decirle pero a la gente quién es Carlos Campaña. Carlos Campaña no fue de los lanceros que estuvo en la batalla. No, de los 200 años de independencia. Que pasó el río Teatinos por encima del puente. No, decirle quién es Carlos Campaña. Usted sabe que hay gente joven. Claro, claro. Usted habla de Sotemel, usted no lo conoció, pero habla de él. ¿De quién, perdón? De Sotemel. No, decirle a la gente. Yo creo que sí lo conoció. No. Decirle a la gente quién es, porque si yo le digo, por ejemplo, a los millennials, ve Sotemel y dice. Pero vos conociste a Sotemel, ¿cierto? Ese fue compañero de Einstein en la teoría de la relatividad. No. Fernando, cerremos el paréntesis de los homenajes decirle, hermano, a las poblaciones y a los ciclistas antiguos. Vamos a ver el homenaje. Son reliquias de la bicicleta. El homenaje en Zipaquirá a Egan Bernal. Rescatamos estas frases y estos momentos. ¿Qué tal esta cantidad de gente? Increíble, increíble. Nada, muchas gracias. Orgullosísimo de estar acá y la verdad que va a ser un día que no voy a poder olvidar. Muchas, muchas gracias por estar acá. Hay que tener esperanza, hay que soñar. Si nosotros pudimos hacerlo, obviamente ustedes también pueden hacerlo. Somos colombianos, somos berracos, somos echados para adelante. Es que quiero seguir disfrutando el montar en bicicleta. Es lo que me gusta. O sea, para mí no es un trabajo salir a montar, a hacer 6, 7 horas en bicicleta, porque es lo que me gusta. Entonces, desde que yo siga disfrutando el montar en bicicleta, desde que yo siga dando un ejemplo para las personas, la verdad que el ganar o no va a ser tan relevante. Yo quiero eso, disfrutar en bicicleta. Si puedo marcar una nueva era sería genial, pero si no, la verdad que ya estaría contento en poder haberle dado a Colombia el primer Tour de Francia. Ya vamos a ver qué pasa, pero lo que yo quiero es eso, ¿no? Seguir disfrutando de montar en bicicleta, de las cosas básicas de la vida, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de levantarse por la mañana y tomarse un café con una arepa. Eso es lo que yo quiero disfrutar. Es Nairo Quintana. Claro que él puede ganar un Tour de Francia. Lo que pasa es que queremos que todo sea ya, ¿no? O sea, hay que esperar, hay que ir con calma. Pero si ya gana un Giro de Italia, gana una Vuelta a España, ¿por qué no va a poder ganar un Tour de Francia? ¿Qué le diría a Nairo? Le diría gracias. Gracias por darnos ese ejemplo que nos dio, por permitirnos soñar de que se podía ganar un Tour de Francia.
por haberme enseñado tanto en el pelotón. La última etapa, el paseo de la victoria, que por cierto no es un paseo, es una etapa muy dura, aunque no parezca. Pasar por las calles de París es sinceramente emocionante, es muy emocionante. Yo en esos momentos no sabía qué quería, si que se acabara rápido la etapa para ya ser el campeón del Tour de Francia o que no se acabara ese día y seguir pasando por esas carreteras tan bonitas, por ese lugar tan especial, con tantas banderas colombianas, porque parecía que habían más colombianos que franceses allá. Así que, nada, fue algo muy especial. Espero algún día poder repetir esa sensación. Y yo creo que esta vaina no sea el país de nosotros, nuestra Colombia, sino yo creo que es a nivel mundial. Según el chino, hizo una hazaña muy linda. Porque todo el mundo dice que tan joven y que ya sale haber salido con este último es adelante. El único colombiano que yo creo que ha hecho eso así a esa edad. Eso sí. Fue lo que hizo Egan Bernal, literalmente. Rindió a París. La que tantos han querido dominar y la dominó Egan Bernal. Llegó la luz. La luz del Tour. En París, la luz del Tour colombiano. El título que le hacía falta a Colombia, porque ya teníamos Giro, teníamos sí, Tour, teníamos medalla olímpica, perdón, teníamos Giro y Vuelta, medalla olímpica. Nos falta la medalla de oro olímpica. Sí, y ruta. Nos falta un título del mundo en categoría absoluta. Cuando también. Tengamos en la ruta. Cuando tengamos un clasicómano. A mí me parece que esas carreras no son cuando para... tengamos más suerte, se nos cayó. No, porque se nos cayó Sergio Luis, iba a ganar el. Mira que Diego ya fue segundo en los olímpicos. Sergio Luis. En la explosión final, mano a mano conmigo. Ganaba, claro. Le ganaba en Olímpicos. Le ganaba. Bueno, vamos a ver. Sigamos, a propósito de Egan, está en vacaciones, está descansando, el calendario se lo redujeron, le dan unos días de asueto, y en estos días de asueto le ha pasado de todo. Se fue para un concierto en un municipio, en Cajicá, en Cundinamarca, sí. y estaba cantando Andrea Echeverri. Y no sé, Chemo, ¿lo viste? Andrea Echeverri va y se lo encuentra Andrea de sorpresa. Andrea se pegó el susto de su vida y, ¡ay! ¿Qué fue lo que dijo? Dijo algo que solamente ella lo puede. Veámoslo. Que ella solo lo puede decir. Artistas y deportistas, los mejores embajadores, claro, del país. Indudablemente, la expresión, ¿no? Gente como uno. Y esto sí llega. Además, por meritocracia. Andrea es solladísima. Ella está, sí, ella es coronada justamente como reina del, ¿cómo se llama? Una acción de ser sollado. De ser sollado, muy ser bravo, bacaneado. Bueno, lo bueno es que los artistas y los deportistas, estos sí llegan por meritocracia a ser embajadores del país ante el mundo. Son los personajes, únicos personajes en nuestro país que nos hacen sonreír. Porque este es un país de lágrimas, como decía hace 8 días de Piolín. Y estos deportistas y los artistas como Carlos Vives, como esta niña Echeverri, como Shakira, ellos nos hacen sonreír. No, y nos representan bien. Y la empatía que existe entre los deportistas colombianos y los cantantes colombianos. Claro. Es no, ese total. Disco, ese disco de Carlos Vives me hizo llorar. Yo lloré. Sí, sí. Mi Chino se llama, ¿no? Sí. Habla así algo de que Mi Chino tal. Pero tiene que sacar una versión nueva porque ahí no estaba Egan. Sí, ahí no estaba Egan. Sí, en la lista de los ciclistas que él menciona no estaba Egan. No estaba Egan.
hay que sacar una nueva versión. Cuál, bueno, a propósito... Pero esa, mi chino se fue a entrenar. Es amante de la bacanería social. Sí. Bueno, a propósito de embajadores, esta semana terminaron los Juegos Panamericanos, terminaron este fin de semana. Colombia ocupó la séptima posición por países, logró 28 medallas de oro, consiguió una valiosísima en el keirin, para hablar de las ruedas, una valiosísima en el bicicross con Mariana y una valiosísima en la contrarreloj individual. Con Daniel Martínez, Daniel Felipe Martínez, que demuestra realmente que estos ciclistas, cuando están corriendo en equipos europeos que les gustan las contrarreloj, realmente se le ven los progresos a los deportistas colombianos. Claro, los trabajan y ellos van respondiendo a ese trabajo. A mí me llamó poderosamente la atención... Piolín, a usted que le gusta esto de los números, que haya ganado por casi 2 minutos al segundo, eso significa la diferencia que hay entre el World Tour y los corredores por ahí. Ahí está el año y 8 meses que ya en el World Tour. Ahí se ven. Claro. Daniel, además que él es inclinado a eso y sabe eso. Campeón nacional. Y no solamente. Y sabe el ejercicio y lo conoce y se preocupa. Y no solamente se nota allí, se nota cuando hacemos aquí el Tour Colombia. Aquí no ha ganado ningún corredor que esté corriendo en Colombia una etapa en el Tour. Sí, ninguno. Se marca una diferencia. Muy grande. Y los muchachos de Colombia, que son muy buenos. Por eso el World Tour. Aquí a ganar una etapa en el Tour fue Lucho Herrera. Ah, bueno, eso sí, es otra época. Ahora hay que contarle a la gente quién es Lucho Herrera. A los pelados. No. Vamos a ver imágenes de la contra. Ya te dije que la gente estudia. Vamos a ver imágenes de la contrarreloj de Daniel Martínez, que empezaba hoy a correr en el Tour de Utah. Una mano dañada corriendo la contrarreloj. Y se bajó. Es que es un ciclista que trae todo incluido. Sube bien, baja bien. Le gusta la contrarreloj. Y es muy técnico para tomar es el descenso. Dicen los que lo manejan en el equipo F Education, este hombre es tú. Sí, hombre tour. Era hombre tour para este año, pero no pudo por la fractura. Y ahora se pierde el Tour de Utah por un problema de bronco. Ellos lo quieren para ganarlo. Corredor tour es para ganarlo, no hay muchos. En este momento hay cuatro, cinco, no hay más. Yo estoy hablando de ahora. Pero no se nos echemos, lo ven como hombre tour, los que lo están manejando. Me sorprende agradablemente eso. Usted puede ser hombre tour para la categoría de trabajo. Hombre tour para trabajar y que te sobre para acomodarte bien en los primeros. Hombre tour para buscarte un podio. Para buscar una etapa. Exacto. Hombre tour para ganar una etapa también. Y hombre tour para ganar. No, yo esa cuenta yo la reduzco muchísimo. Yo tengo corredores tour. No hay cuatro. Bueno, hay cuatro en este momento. No hay más. Son corredores que van a ganar el tour. Ah, bueno. Pero no. Que lo pueden ganar. Que F-Education le apuesta a Daniel Martínez para ganar. Voy a hacer una pregunta, Chemo, antes de ver a Daniel Martínez en la contrarreloj. De los cuatro que tienes, ¿cuántos hay de Ineos? Ahí. No, te hago la pregunta. No, pues en el Ineos hay tres. Ah, bueno. Que ya lo ganaron. Vamos a ver a Daniel Martínez entonces. Daniel Martínez. Underway for Daniel Martinez. Viene de una lesión. Recuperando hasta ahora. Digamos, ya tengo una mano rota, pero nada, hay que seguir así porque queda casi mitad de temporada. Y una bonita contrarreloj, digamos, la carretera estaba en muy buen estado, no hacía tanto frío hoy, y viento, bueno, digamos que era normal, era menos que ayer. Es una alegría, como lo he dicho, todo deportista viene aquí con la ilusión de ganar, y bueno, sabemos que estamos con los mejores de América, y ahora, bueno, lo que sigue. Es un hombre que sabe el ejercicio. Uno siempre tiene que mirar al atleta que está haciendo una contrarreloj. Primero que todo, ya se busca más ser aerodinámico que potente. A ver, vos, por ejemplo, ¿vos sos aerodinámico cómo? Alex, sígame aquí con la cámara, por favor. A ver, posición aerodinámica de... Voy. El sillín, ocupo todo el sillín. Sí. La inclinación entre la cabeza y el casco. Y la parte civil de la bicicleta. Para que no entre aire por ahí. Manubrio, o que entre y salga. Eso. El casco ayuda para que salga. Que no raspe, para ser bien gráficos. Se me pareció. Con el televidente, que no raspe
Xi Jinping, ¿no? Sino que este apoyo, que es uno de los más importantes, porque son tres apoyos, este es el más importante, es donde usted ve que el atleta no mueve nada. Y que la columna, que es lo que se fija mucha gente, dale más aerodinámico. No, pero lo vas a tumbar. Me hizo recordar a Caleb Ewan. Diametralmente opuesto con la salida de tiempo. Me hizo recordar a Caleb Ewan. No te da para contrarreloj. No te da para contrarreloj. A mí no me da para contrarreloj. Dice, lo recuerda Caleb Ewan, dice. Me hizo recordar a Caleb Ewan. Pero mira que Caleb Ewan sí tiene postura. Sí, pero no es contrarrelojero, Pero no para la contrarreloj. Es el mejor embalador que he conocido. El paticortico. Por lo para chiquitico. El más explosivo en los últimos metros es Gaviria, ajá, cuando está concentrado. Sí. No, pero yo digo es porque este hombre es pequeñito y resultó. Y el mejor de todos. ¿Qué? A propósito de Gaviria. ¿Quién? Qué bueno que le contrataron a Richese. A Richese, que fue campeón de la ruta de los Panamericanos. Bueno, pero eso, bueno. A propósito, ya, hay que. Él ya estaba enganchado cuando Gaviria va al Emirates. Él ya estaba enganchado. Había una cláusula que al otro año, porque no podía romper con el equipo Quickstep. Ya estaba acordado. ¿Y con Sony? ¡Ojo! ¿Y con Sony lo dejaron ir a Cofidis? Es la solución para que Gaviria gane todo lo que se lance. No. Pero es ayuda. Es una ayuda. Porque Gaviria es de los pocos embaladores que se anticipa al sprint. Y a veces no utiliza el último hombre. A veces el no último utiliza el lanzador. Hombre, después del acercador, acomodador y lanzador. Pero Richese le da mucha velocidad. Viviani. Mucha velocidad. Estuvo siempre con Richese en el Tour de Francia. Pero no se entendieron mucho. Ganaron una y se equivocaron en seis. Pasa, ¿no? Y le va a pasar. Ah, bueno. Y claro. Le va a pasar al Emirates teniendo a Richese y a Gaviria. Hay ciclistas que de memoria se conocen. Y Richese y Gaviria se conocen. Sí, Richese es que de memoria. También se conocen. Sí. O se desconocen. O de memoria se desconocen. Como a las 5 de la mañana. ¿Y a qué horas ponen los mensajes macedonios? Como a las 3. Como a las 3 de la mañana. Vámonos con. Sigamos con Panamericanos, porque es que quiero destacar lo de Mariana Pajón. Claro. Mariana es valiosísimo. No me dejaron contar algo chistoso que yo les quería decir. ¿Qué querías decir? Pero es que Gaviria necesita un lanzador. Y entonces me dijo un amigo mío de por allá de mi tierra, ¿y por qué no se llevan a Julio Terán? Próximo lunes. Menos cuenta chistes. Bueno, Mariana Pajón ganó medalla de oro. Me quedo con el amigo de Edgar que vendió todas las boletas para ir a Cartagena. Vámonos con Mariana Pajón y enseguida hablamos de la importancia de la victoria. Sí. Ahí fue un mundial muy bueno, me dejó muy buenas sensaciones y en cara de llegar a Lima me sentí fuerte nuevamente y bueno, con microfracturas en los dos brazos, con puntos en el codo, tengo esguinces en el tobillo, en la rodilla y en la clavícula, yo no sabía si iba a correr, pero son malas ganas con el corazón que te hacen venir hasta acá. La primera fue en el 2011 y tuve que esperar desde ese año para volver a ganar otra. Y de esta manera yo creo que es muy emocionante. Mariana. Esta carrera era muy importante, los Olímpicos son el año entrante. Entonces quiero enfocarme en lo que estoy progresando en este momento. Fueron días muy complejos,
pero estoy viendo ya la luz otra vez. Vamos en progreso, un progreso muy bueno, pero falta y ahí estoy, voy muy bien. Eso es lo que siempre pensamos, en cumplirle al país, en poder que suene este himno en todas partes del mundo y se los debía. La novia del deporte colombiano. Pocas novias ha tenido el deporte colombiano, sí, ¿no? Sí. Sí, pocas novias. Jimena Restrepo. Jimena. Fue una. Yo creo que fue la primera. Catherine. Y ahora Mariana. Y María Isabel Urrutia en su momento. Sorobabelia también, ¿no? Ay, Soro. María Isabel Urrutia. Conclusiones, ganó a lo Mariana. Ganó. Recuperó la explosión en la salida. Y lo voy a explicar porque es bien que... Bien en el partidor. Volver de una lesión... En cualquier deporte es lo más difícil para un deportista. Por tomar confianza. No solo por la confianza, sino que en el bicicross el ligamento cruzado es el que te da la explosión en la salida. Y Mariana gana las carreras de partidor, claro, de explosión en la salida. Entonces, viene en el partidor la Mariana de siempre. La entrada a los peraltes y la salida, eso le llama confianza, ¿cierto? Y habilidad. Ok. Cuidar la cuerda, los resaltos. Es decir, y la explosión. La gran ventaja que tiene Mariana Pajón es que cuando sale de primero sabe coger muy bien los peraltes. Para darle mayor velocidad en las curvas. Adelante. Y así corrió en Londres en el 2012 y corrió así también en Río. En los peraltes más vale entrar solo. Sí. ¿Quién entra solo? El que tenga capacidad. Adelante tiene, porque es que en este deporte hay mucho enredo ahí cuando... Pero por eso lo quería explicar, porque es que la explosión te la da las rodillas. Total. Yo soy hincha... Y ella, eso, la operaron de la rodilla, le costó, recuerden cuando fui a Argentina, al suramericano, cuando estuvo en las Copas del Mundo, incluso en el Mundial que hizo buen Mundial, se cayó, fue ya en una acción de recorrido, pero no tuvo la explosión en la salida que habitualmente tiene. Después de esto que pasó en los Panamericanos, me atrevo a decir, vamos a tener triple medallista de oro olímpico. Dios quiera. Yo soy hincha de Mariana porque tiene una energía. Irradia esa energía tan positiva. Y además porque siempre está presto para los periodistas. O sea, no hay que rogarle para una nota. Siempre está dispuesta. Ella dijo una frase muy linda una vez que le dimos un homenaje en la COR. Ella dijo, yo a esto siempre vengo porque es que ustedes se lo merecen. Porque si no existieran ustedes los periodistas, nadie sabría lo que yo hago. Sí, pero, claro. Pero yo creo que es hora de que haya un manual Mariana, otro manual Falcao García, sí, para el manejo de todas estas relaciones. Y la dejo ahí. Y no hay un manual Egan Bernal. ¿No hay un manual Egan? ¿También? Sí. ¿Lo está imponiendo? Sí. Pero hasta ahí. Vamos a seguir con el Tour de Polonia. Sí, ya World Tour, ¿no? Ya es carrera World Tour. Ya vamos a las carreras que se hicieron esta semana y no sé si dejó la sensación se tenía por lo del Lambres, tenía una sensación de tristeza, pero en lo competitivo, ¿qué quedó importante para el país y para el ciclismo? Podemos ir hablando con las imágenes del Tour de Polonia para que hablemos sobre carrera esto, ¿no? Carrera de una semana. Sí. Aquí, en esta etapa, mire que llegan tres escapados y el lote salta Sergio Higuita, mire, ahí pasa cuarto y le toma 2 segundos de diferencia al lote cuando venía. Ojo, se ubica bien. Sergio Higuita se ubica muy bien. Se ubica bien. Embala bien. No será el más rápido, pero sí es el mejor colocado y el más listo. Que eso en el embalaje... Es un capital muy respetable. Se lo debe a Efraín Domínguez. Porque sí. Efraín Domínguez le trabajó en la pista todos estos detalles que hoy en la ruta los toma. Efraín, hermano, no seas tan buena gente. Habla. Sí. Sos demasiado buena gente, hermano. Bueno, no. A usted el ciclismo le debe un poco de cosas. Y voy a decir algo. Pero cambia la cara, no pongas esa cara de. Después te digo de qué. Bueno, voy a decir algo de Higuita. De todos los colombianos, creo que es el que mejor sube en los muros, en las cuestas cortas. No, pero ¿sabes por eso? Entonces, ahí vamos encontrando que este es un hombre tipo mundial y olímpicos. Porque es un hombre que se va a parecer a un clasicómano. Sí, pero John Jaime, qué buen tema, muchachos. El ciclista colombiano no es explosivo. Es de cuesta larga. Sí. Es de y constante. Ellos explosivos. No le cambien el ritmo. No fue, tampoco Egan. Egan, usted lo vieron en el muro. Tal vez Sergio Luis era un poquito explosivo. Era. Explosivo.
Rigoberto ya dice que se le acabó la explosividad. Nunca fue, para que no vaya a meter. Nunca lo intentó. Él es de cuesta larga. El ciclista colombiano, por idiosincrasia. Pero este... Y por geografía este, también. Este de cuesta. Este Higuita tiene algo particular en la ¿Oíste? Escalada. ¿Nosotros cuándo vamos a hacer un murito aquí en el ciclismo colombiano? Sí, de verdad, un día. Estamos un... en mora de hacer un murito, hermano. Un murito. Aquí está la última etapa. Los ascensos que no pasan de 3. Ganó Matej Mohoric. Y al final gana Pavel Sivakov la carrera. Y sí, llega Higuita también ahí en ese grupo. Sivakov de Lineos es otro que tiene Lineos en formación. Misma edad de Egan Bernal, 22 años. Salió de la incubadora. Ah, lo sacan muy rápido de la incubadora. Ojo con ese. Ese es, como yo decía alguna vez, de los muchachos de Edgar. Sí, sí. Él sí. Dijo Pogacar, él dijo Sivakov, él dijo Lambrecht. No, es que ahí los va uno conociendo, ¿no? De Benepoel, la primera vez que yo escuché fue de usted, John Jaime, realmente de Benepoel. Sí. Yo no lo conocí hasta que usted lo tocó un día, ¿no? Yo lo vi. Sí. En el Mundial de Innsbruck. En el Mundial de Innsbruck, lo viste. Tenemos a Sergio Higuita en este momento, ¿sí? Perfecto, entonces te dejo. Comience usted, salúdelo. Bueno, hombre. Sergio, bienvenido a Ciclismo en Grande, usted es habitual invitado en este programa. Hablemos de este Tour de Polonia, ¿cómo fueron las sensaciones y cuál es el balance que usted hace? Quedó cuarto en este Tour, que es carrera del World Tour. Hola, muy buenas a todos. Primero que todo, darle las gracias por las felicitaciones que me envían. Gracias por el apoyo que nos dan a todos los ciclistas de Colombia. ¿Qué sensaciones me da esta primera carrera? Bueno, que... la preparación que he hecho en Colombia ha estado bien, que disfrutarme del día a día en la bicicleta ha dado como los resultados de esto, que me dedico es a ser feliz en la bici, y las sensaciones son de que las cosas que estoy haciendo las debo seguir haciendo, estando muy concentrado, estando muy enfocado y disfrutándome de la bici. Edgar, usted tiene números de Sergio. Hoy es, después de el escalafón de los colombianos en la clasificación, no sé si está así. Primero Egan Bernal, segundo Miguel Ángel López, tercero Nairo Quintana, cuarto Rigoberto Urán, quinto Sergio Higuita. O sea, sin haber corrido ninguna de las grandes, ojo. Exactamente. Quinto Sergio Higuita. ¿No? Sí, va para Vuelta España. Ese es uno de los apoyos de Rigoberto. Perdón. La otra, se mete entre los 100 mejores ciclistas del mundo, claro. 22 años y un mes de cumplidos. Y fuera de eso, metió a Colombia en el quinto lugar de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Cinco cupos tenemos entonces. Ahí, cinco cupos. Pero hay que mantenerlos. Hay que seguir puntuando. Pero los que están dando la puntuación de Colombia siguen compitiendo, claro, que pudiéndole dándole más puntos. Otro tema, de los 100 ciclistas más importantes del mundo, hay 6 ciclistas menores de 23 años, que son Egan Bernal por Colombia y el ciclista Sergio Higuita. En esa lista está Tadej Pogačar, está Remco Evenepoel, está Mark Hirschi, Sivakov todavía no llega ahí. Pero de todas maneras, esos números, ¿qué le puede decir esos números a usted, Sergio, cómo lo está manejando? Bueno, significa que los sueños se pueden hacer realidad, que desde pequeño yo soñaba ser un gran ciclista, como me sentaba a ver el Giro, la Vuelta, el Tour por televisión, y significa demasiado estar allí entre los mejores ciclistas de Colombia y dando la puntuación, ¿no? Sí, es demasiado importante para mí. Con esto quiero dejar el legado a todas las generaciones de que sí se puede lograr los sueños, de que se puede llegar hasta acá, y muy feliz seguir así con la preparación que llevo, seguir dando resultados y disfrutándome de esta nueva experiencia. Los números es por la estatura ciclística que ha mostrado, estatura en ubicación, subir bien. Vamos a ver cómo asimila las tres. Tiene semanas. 21 top 10 en la temporada. Exacto. Esperemos respuestas más en la contrarreloj. Ha tenido una temporada muy larga, muy nutrida, llegar a la Vuelta. Exactamente. Precisamente.
y de aquí para adelante que Sergio. Bueno, lo que se viene ahora es hacer la Vuelta a España, aprender de una carrera de 3 semanas que es una carrera demasiado larga, de mucha resistencia, de fuerza mental. Entonces las expectativas son ir a aprender, ir a estar allí pedaleando durante 3 semanas, disfrutándome de la afición del ciclismo español y aprendiendo de un equipo que es de mucha calidad, que el equipo que con los que voy, pues los compañeros de equipo tienen experiencia ya corriendo 3 semanas y creo que me puedo autonutrir de lo que ellos saben para en un futuro ir a la pelea. Ahí se nos estaba cortando un poquito la comunicación con Sergio, que a propósito, ¿cómo es que se llama Chemo, la novia de Sergio? Ay, me cogí. Laura. Laura, porque lo llevamos. Sí. No, sí. hablamos con ella. No, noticias de Neceser, hermano. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una sección. No. Están las noticias de Neceser. Listo, arranquemos. Pregunta de Neceser para Sergio. Sergio, Laura siempre ve el programa. ¿Usted quiere saludarla? ¿Quiere decirle algo a través de Ciclismo Grande? No, muchísimas gracias a ustedes. Enviar un saludo especial a mi novia Laura, que siempre me ha apoyado durante estos años, a mis papás, que ellos han creído siempre en mí, han estado detrás de mí, a toda mi familia y a toda la audiencia de Ciclismo en Grande, ese maravilloso programa que está siempre pendiente de nosotros los corredores colombianos. Muy bien, gracias. Al final, por lo menos la cámara sonrisa. Este hombre no le gusta hacer la nota social porque... No, pero de vez en cuando hay que mencionarla. La nota social. No, es la noticia de Neceser y todo, pero es que yo no sé. Pero unita, o sea, a las damas. Chemo, quedas encargado de las noticias de Neceser. No, es que, buen grande. Un momentico, el que preguntó fue el señor. Simplemente porque sabíamos que él estuvo con nosotros aquí, claro, y nos pidió el favor de que lo llevásemos allá a la casa de su novia. Y yo me acordaba, menos mal que me acordaba que se llamaba Laura. Sí, pero ¿cuál es el problema, Fernández? Al programa hay que meterle un poquito también de noticias de Neceser. De Neceser, sí, sí. No, y hay que comenzar a dar edades y todo. Bueno, Antes de que pasemos a Vuelta a Portugal, vamos a comprometer aquí a la mesa. ¿Hasta dónde le da a Higuita en Vuelta a España? Ahí es, ¿lo ves ganando una etapa? ¿Lo ves con dificultades? Yo lo veo entre los 5 primeros de la general. No. Pero es la primera. Pero déjame que yo diga. ¿Cuándo lo ves entre los 5 primeros, Edgar? No. No. ¿Dónde lo ves? No, yo lo veo. Yo lo veo aprendiendo y ayudándole mucho a Rigoberto Urán. ¿Vos cómo lo ves? Yo la veo así, de acuerdo como está la carrera, ¿no? Por ejemplo, van 2 semanas. No, por ejemplo. Van 2 semanas, Rigo necesita apoyos. Rigo necesita apoyos. Es la tercera semana, lo van a dejar ahí. Pero la tercera semana para un organismo tierno es complicado, ¿no? Sí. Le pasa lo de Iván Ramiro Sosa en... En el Giro. En el Giro. Sí. ¿Sí? Donde prácticamente lo guardaron para la tercera semana, pero ya entró rematado. Rematado. Yo lo veo ganando etapa la segunda semana. Sí. Porque hay una etapa que es para Sergio. Y el señor no ha podido decir nada. Pero es que se está enredando. Sí. Estoy siendo claro. No, pero usted se enreda, ¿no? Volvete a clavar en la posición aerodinámica a ver si se te sale. No ha dicho nada. De acuerdo con cómo vaya la carrera. No, entonces... Y la necesidad del otro. Yo dije, va a quedar entre los 5. Yo dije, gana etapa, decir que gana etapa. Sería una... Sería una de locos. Traemos a Laura. El día que gane la vuelta, una etapa en la Vuelta a España, traemos a Laura. No es la protagonista del deseo de hoy. Pero serían de locos. Pero todo va a depender de las necesidades. No dijiste, por ejemplo, Fernando. Llevan 2 minutos sacando el cuerpo para comprometerlo. No. Estoy analizando. Pero aquí todo se compromete. Sí, el señor. No, porque Edgar dice que lo ve apoyando. El cartón mío no dice adivino. Pero un compromiso. Sí, es que a la gente le gusta que el comentarista se comprometa de ese modo. No, está bien uno comprometerse, pero yo diría, de acuerdo cómo vaya y las necesidades del capitán, yo lo veo, ojalá ganando etapa, ¿sí? Pero no sería la segunda, sino en la tercera, ¿sí? Donde tenga todo a su disposición o donde Rigoberto diga, hermano, yo voy a pelear el título, lo único a usted no para ganar etapa y no para que se desocupe conmigo. Bueno, pero, yo ya lo veo muy lejos. Le diste, vaya usted.
Dijiste esto, hiciste sí, esto. Sí, sí, sí. Sí, toda sí, una sí, vuelta. Sí, sí. Todo me calificarán. Toda una vuelta si para pierdo, no comprometerte. Yo corrijo. Yo no tengo ningún problema de venir y borrar. Sí, sí, sí. Comprometerte. Va a ganar etapa, pero no va a ganar etapa. No, no, no. Hablemos de Vuelta a Portugal, que también oye, está no, en la agenda de la semana. Lo de la Vuelta a Portugal, extraordinario. La última etapa, realmente, yo nunca había visto una etapa tan hermosa terminando en una control individual como la que se vio en Portugal. Tampoco seamos acomplejados. La de Las Palmas de nosotros, el sí, cierre del Tour sí, Colombia, hermoso, fue hermoso. Pero creo que Portugal le gana. Pero es que Portugal es más larga. Portugal son 10 días. 10 días, hermano. Es muy largo. Yo creo que no se puede volver a ir a Colombia, no puede volver a ir a un tour, a una vuelta a Portugal. En primer lugar, es una carrera 2.1 de 10 días, donde es una carrera hecha para los portugueses. Se preparan todo el año para correr la vuelta a Portugal. Normal. Y resulta que. El tour se lo pasaron durante muchos años. Sí, pero es un desgaste. Pero es un desgaste realmente ir, correr 10 días duros todos los días para ir a ganar punticos. Cuando se puede hacer otra carrera, ganar los mismos puntos en menos en una semana. No bueno, es, entonces no, ya no Edgar dijo que no debemos ir más a la Vuelta a Portugal. Yo no te entiendo. ¿Cómo así que no podemos ir? ¿Por qué? Porque hoy... Es que mire hoy, todo lo que... Momentico. Hoy, déjeme, no, déjeme, no, que es el hombre que más... Le voy a explicar por qué. No, le voy a explicar el por qué. Porque resulta que hoy el mundo se mueve es en conseguir los puntos. ¿Sí? Entonces, si tú vas a una carrera muy difícil, muy complicada... O en el billete. En eso tiene toda la razón. Un momentico. Porque no cuenta lo que le pasó al equipo del Team Medellín para que no le fuera mejor. Si el primer día se les quedó un corredor... No, el primer día no. Diga las cosas, usted las sabe de memoria. Sí, claro. O si no las digo yo... No, claro. Aquí la continuidad, hermano... Pero estamos hablando de la Vuelta a Portugal. Estamos hablando de Vuelta a Portugal. Sí, pero... Tenemos imágenes de Vuelta a Portugal. Sí. Dice que Colombia no puede ir a competir por los punticos. Y después ya tomamos lo del Team Medellín. Por eso no. El Team Medellín tuvo el siguiente problema. Termina China y hacen conexiones y llegan solamente faltando un día para la Vuelta a Portugal. Ahí ya. Mandaron a Charlaput para Colombia. Y entonces, ya iban a mandar también a Walter Vargas para Colombia. Y entonces iban a traer a dos ciclistas, porque este equipo solamente tiene 11 ciclistas. Dos que van al Tour del Avenir, que son Harold Tejada y Johan García. Y quedan los 7 que estaban en China, más 2 que estaban en Colombia. Los dos los dicen, vayan para Portugal. Pero cuando falta un día, cancelan el vuelo porque dicen, no vamos a correr. Los muchachos esa misma noche le dicen al Chivo Velázquez, a su técnico, no, ya estamos aquí, corramos. Dice, pero somos 6, ¿no? Corramos, aunque sean 6. Al día siguiente se fractura Duarte. En el prólogo. En el prólogo quedan 5. La segunda etapa, un codo golpeado Sevilla. Y ya no dio realmente. Quedan 4. Y Vargas, que lo iban a devolver de China para allá, muerto, se retira en la quinta etapa. Prácticamente quedaron 3 ciclistas. Claro, son circunstancias. Sí, y queda octavo en la general, Cristian Montoya. Vamos por el principio. ¿Por qué no debemos ir a competir? Porque son muchos días para una carrera 2.1. Muy poquita recompensa en puntos, mucho desgaste y una vuelta hecha para portugueses. Pero es el Tour de Portugal. Sí, claro. Imágenes del Tour de Portugal. Hay que ir a Portugal. Mire tan lindo, de verdad, que fue. Mire qué tan lindo fue lo de la Vuelta a Portugal ayer en el último día. El último día, sí. Fue una cosa impresionante. Esa carrera se resolvió en la contrarreloj porque estaban empatados hasta Johnny el último Brandao día. Y Joao Rodríguez. Y la contrarreloj lo definía todo. Sí, Chihuahua empatados. No, pero había público, había un... No fue la que fue campeón, sino que ganó la etapa Joao. Organización. Ganó la contrarreloj y ganó la carrera. ¿A ustedes sí les gusta que la última etapa de una carrera de esta sea una contrarreloj? A mí me encanta. Nunca me gusta cuando decía la contrarreloj. Es más, no me gusta la contrarreloj el día antes. Y mucho menos le debe gustar a los franceses con lo que les pasó en el 89. Abriendo o en la mitad de la carrera. A mí me gusta. ¿Saben por qué, muchachos? A mí me gusta. Porque el equipo que tiene los contrarrelojistas bloquea la carrera. Por eso. Lo que hizo Sky en los últimos 4 años. Sí. Bloquear la carrera hasta el penúltimo día de tour. Y ahí los arreglaba. Por eso es mejor cuando la contrarreloj es al principio o en la mitad. Hoy en el 89 que Lemos le quitó el título en los mismísimos Campos Elíseos a Loro Fignon. En una contrarreloj. Lindo, espectacular. ¿O le gusta más cuando termina una carrera en premio montaña fuera de categoría? O cronoescalada, a mí me gusta. A mí me gusta. No, a mí me gusta cómo termina el tour,
con copas con de paseo, vino, con paseo, con todo eso, ah, no, eso y con con sí, aviones desfilando y todo. Eso es sello, esa es atención de la casa. Eso es, eso es, pero eso es sello del tour. Porque sello, ¿se acuerda que en el Giro tuvieron que neutralizar porque le estaban haciendo por Roma y los pasos a desnivel? Sí, y el, sí, sí. Entonces, eso funciona en París, no funciona en otros lados. Pero lo hicieron una contrarreloj en el 89 y perdieron. Jamás se lo imaginaron que su corredor iba a perder allí. No. Ese fue el funeral más grande del mundo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el maracanazo? Allá se llamaba el qué. Era. El licenciado. Esto es historia ya para los millennials. Sí. Había un corredor que usaba gafitas, fiñón, se reía mucho de nosotros, era un bacán. Claro que a nosotros nos mata el fatalismo indio, decía que se burlaba de nosotros, como siempre. Y otro era un pistolero. Norteamericano. Norteamericano, tejano, dicharachero, Gregory Lemon. Los amigos le dicen Greg. Y Fiñón iba ganando hasta el último día. Muy largo, ¿cierto? Sí, el francés iba... Te lo voy a resumir. El francés iba ganando hasta el último día. Por 8 segundos. No, por 8 no. No, no. Por 43 segundos. Por 43 segundos. Y Lemon le gana en la contrarreloj y le gana el tour. Le ganó por 51 segundos la contrarreloj y le quitó el título por 8 segundos. El velorio más grande del mundo. Oye. Todo París se apagó. La ciudad luz... quedó en tinieblas. Pero estábamos hablando de Portugal y nos fuimos para París, sí. Para el tour, volvamos. Oye, y a propósito, Greg Lemon está más gordo que yo. ¿Quién? Greg Lemon. ¿Más gordo que...? Sí, más, ah, más gordo que yo. Es que a ellos se les amontona toda esa sacarosa, sí, que ya vino, no emplean, que ya no lo tienen. Vino a Colombia un clásico y en la etapa de Río Sucio a Medellín se escapó, se vino... Cogió 4 minutos, lo alcanzaron antes de llegar a Minas, alcanzó el otro donde venía Pacho Rodríguez, Lucho Herrera, Jumbo Cárdenas, el Condorito Corredor, Israel Corredor, y llegó con ellos que terminó ahí frente al Hotel Intercontinental, ¿de acuerdo? Ese clásico lo ganó Pacho Rodríguez en el 85. Mascachicles, desafiante. Y flaco era. Cerrado el capítulo del único norteamericano que ha ganado el Tour de Francia, increíble. Cerrado el capítulo de mascachicles, hablemos de la Vuelta a Portugal, ¿cómo le fue a los colombianos entonces? Aquí Cristian Montoya, que fue octavo del Team Medellín, muy buena la actuación de la temporada del Team Medellín. Y con esa dificultad me pareció que le fue muy bien. Aquí está entonces Cristian Montoya del Team Medellín dándonos sus apreciaciones de lo que ocurrió al final. Estaba Cristian Montoya, entonces octavo en la general. Octavo bien, en la general, bien. Y el señor, bien. Pero el señor no quiere que volvamos. No quiere que volvamos a Portugal. Pero ya le van a cobrar eso al Gardén, de ser hermano gavillero. No, pero si él fue el que lo dijo, no lo dije yo. No. Sí, pero... Pero perdóname. No, Edgar, no todo en la vida son puntos. Bueno. No se puede reducir el ciclismo a eso, a pelear por unos puntos. No, hay otras cosas interesantes. Se puede resumir a pelear unos puntos. Ah, no, pero eso es para ustedes. Para mí que soy un... Ah, no, usted es metalizado. Un horrible... No, es que eso es lo que realmente... Vea, hoy lo que está buscando el Team Medellín es terminar muy bien en la temporada para que el año entrante en todas las carreras de América sea obligatorio para todas las carreras... Invitación. O sea, eso es lo que está buscando el Team Medellín. Ir a la Vuelta a Portugal les estaba exponiendo, pudiendo lograr esos puntos en otras carreras con menos dificultad. Como es un equipo de exportación, sí. Muy bien eso. Bueno, sí, sí. Ven, ahorita mencionamos a Remco Evenepoel. ¿Te acordás que lo mencionamos cuando estábamos hablando de los jóvenes? Y esta semana fue noticia, Remco Evenepoel. Campeón europeo en la contrarreloj individual. Y había ganado la clásica. Rechazó correr en la sub-23 y dijo, voy a correr
en la de arriba. Tenía que correr en con absoluta. Los pelados y se fue a correr con los mayores. O sea, y les gana. El año pero con la ausencia de los grandes. ¿Cómo así? Sí. No estaban todos. Pero eso no es culpa de él. No estaban los gallos. Pero ah, no bueno, es culpa de él. ¿Qué culpa? Eso no es culpa de él. Pero no es culpa de él. No, por eso, pero no estaban los gallos. Hay que ganarle a los que vayan. Porque no siempre van a estar todos. A más de uno de los gallos le gane Benepoel. Sí, claro. Entonces es el, yo, por ejemplo, quedé con esa sensación de frustrado. Porque quería que le ganara a varios. Hombre, hice un cuadrito. ¿Que le ganara a quién? ¿A Valverde? Veamos las imágenes, veamos las imágenes de Renko mientras que vamos. Este es Renko de Benepoel. Mire, ese fue cuando ganó el campeonato mundial, sí. Que se bajó la bicicleta y aquí ya estaba presentado con él en la Vuelta a San Juan, que fue donde ganó su primera etapa en una carrera de World Cup. ¿Qué cuadrito tiene usted? No, hice un cuadrito comparativo porque es que he visto que la gente está diciendo, no, el rival de Egan es Benepoel. No, Benepoel no ha corrido su primera grande, no sabemos cómo corre la carrera. No, es más, está demostrado que es un gran clasicómano y un gran contrarrelojero hoy. Es la demostración que ha hecho. Ha demostrado que es un gran ciclista hasta el momento. Sí. Hay que esperarlo las tres semanas. Hay que esperar. Y en carreras de una semana lo ha ido bien en el Tour de Bélgica. ¿En qué equipo está? Sí. ¿Y ese equipo para qué trabaja? Exactamente. Y acaba de firmar. Y acaba de firmar otro año más. Sí, va hasta el 2021. Y no corre, ya le dijeron que no corre el Tour de Francia el año entrante. Y está bien hecho. Pero entonces, ¿para qué venderlo como el gran rival de Egan si todavía no ha hecho una carrera de tres semanas? Estamos de acuerdo. ¿Sabe por qué? No, rival de Egan no es. No, mire, vea. Hoy no es. A él, no, ni mañana. El 2021 se lo puede trabajar. Lo que pasa es que el equipo, el Quick, ya está montado para 2020. Y está montado para lo mismo que saben hacer ellos. Sí, ganar etapas. Ganar etapas al sprinter y ganar clásicas. Sí, no para carreras de tres semanas. Ahora, que es muy explosivo, que tiene 19 años, que ha sorprendido al mundo ganando carreras de un día y desempeñándose bien en carreras de una semana, tiene todos los méritos. Claro, sí. Pero hasta ahí, hay que dejarlo madurar. Lo que ha hecho hasta el momento es de bestia. No. Sí. Para ser Egan Bernal, sí. Para ser Egan Bernal tiene que ganar el Tour. En carreras de un día y en carreras de una semana. Por eso digo, cuando lo veamos en una de tres y veamos. A calificar. Este es un hombre que faltando 20 kilómetros, es como que la cifra perfecta de él, faltando 20 kilómetros, se lanza, nadie le sigue. Inspirado en los atacantes de ayer, esos que no saben gomina. Es eso, el corredor del otro mundo. De esos que no se han comido. El corredor del otro mundo. Pues. No, tango, yo qué voy a saber, hermano. A mí nunca me gustaron esos dramas de arrabal, ni el tal Gardel, ni nada, porque yo a Gardel no le veo nada. Míralo como arranca. Una cosa sí es cierta. Faltando 25 kilómetros, míralo. Inspirado en contador. Contador es de los que ataca. Sí. Faltan 15, faltan 20, faltan 30. No, contador ataca. Bueno, va bien en la crono. Míralo. ¿Qué se le mueve el tronco? Contador atacaba. Bueno, ahí está, mire, la posición en la máquina de la que tanto hablabas ahí. Mira, no se le mueve nada. Esa es ruta. Sí. Esa es ruta, pero... Eso es como llegan los rivales, los mire, les dice, ¿va o no va? Chao. Sí. No se queda haciendo visita con el rival. No, pero lo que dijo Amador es diciendo, me dijeron que no dejara salir a nadie faltando 20 kilómetros. Cuando él salió... Yo no fui capaz de agarrarlo. Para mí es... veo la hora que llegue a tres semanas. Es que me puse a hacer el cuadrito. No te dije el cuadrito. El cuadrito que hice fue Egan a los 19, Renko a los 19. Hay una diferencia enorme porque Renko llegó a un equipo World Tour. Sí. Egan llegó a un equipo... Pro Continental que tenía que mostrarse y buscar puntos. Y fuera de eso, lo empezaron a trabajar en carreras de menos a más. Sí, pero no al lugar. No al lugar a la comparación. Sí, la comparación todavía no puede hacerse. Bueno, nos vamos. Se acabó ese clima en grande por hoy. Bueno. Muchas gracias. Hombre... John Jaime, encantado de estar aquí nuevamente. Recuerda la tarea para dentro de 8 días, la noticia Neceser. ¿Qué tenemos esta semana? Hoy comenzó la Bing Bang Tour, donde están Álvaro Hoch y Juan Sebastián Molano. Que esas son, se corren entre Holanda y Bélgica. Y Bélgica, ese es de los países Benelux. Por lo general, todo es plano. Todo es plano. Esperemos que Hoch pueda ganar una etapita. Empezó Utah, en Estados Unidos. Hoy por la tarde comenzó el Tour de Utah, prólogo. Vamos a mirar, a esta hora ya están terminando. Y mañana comienza la Vuelta a Burgos, defensa de Iván Ramiro Sosa del título,
que le ganó a Miguel Ángel López, ¿se acuerdan esos dos duelos en el lago? ¿Lago qué? Quedó el año Neila. Fue en las lagunas de Neila, que sí, espectacular. Y se repite en la misma, prácticamente en la misma etapa. Bueno, Vuelta a Burgos, donde van seis colombianos. ¿Qué tenemos en Asia? Contame. El Tour de Congo terminó esta semana y no he encontrado todavía quién lo ganó. Chemo, ¿tenés algo? Yo quería decir una cosa. El Tour del Avenir, por favor, qué pena, Chemo, haberlo cortado así de esa manera. No, yo lo que quiero es, en nombre de todos, compañeros, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, desearle una pronta recuperación al corredor del equipo del Orgullo Paisa, Sebastián Gómez, se llama, que ha tenido problemas, está en recuperación, afortunadamente está reaccionando favorablemente. Hay que contar qué fue lo que pasó, como que sufrió una subida de calor, estaba solo en la casa, el día viernes quedó así en esa forma, y hasta el domingo vinieron a saber de él. O sea que cuando llegó ya realmente su cuadro estaba complicadísimo. También a nuestro compañero Lucho Escobar. Sí. A Luchito, hombre. Ese es nuestro Richese. Es el que levanta el embalaje. Sí, acuérdese el juguito de berenjena en ayunas. Bueno, nos vamos. Un saludo a toda la gente del ciclismo. Dentro de 8 días, otra vez, Ciclismo en Grande, el lunes festivo. O sea que vamos. El martes 20. Nos vemos el martes 20 en Ciclismo en Grande. Chao. Chao.